El miedo de la banca al referéndum del próximo domingo en Italia ha llevado al IBEX 35 a cerrar con caídas. El selectivo español ha cedido un 0,64% y se ha situado en los 8.619 puntos. Un mal comportamiento el del sector bancario que se ha repetido en el resto de mercados europeos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que a partir de estos niveles el IBEX 35 debería empezar a rebotar para no empezar a preocuparnos, aunque alerta de que el sector bancario europeo ha caído un 2% este lunes. De hecho, los cinco valores que más han caído del IBEX 35 han sido bancos. Banco Popular ha vuelto a ser el farolillo rojo de la sesión, con una caída de casi el 8%. En el acumulado del año, la caída aumenta hasta el 70%. Banco Sabadell, Bankia, CaixaBank y Banco Santander han sido las otras cuatro entidades que le han acompañado en la parte baja de la tabla, con caídas de entre el 3% y el 1,5%. En el lado de las ganancias, Endesa ha liderado las subidas con un avance del 1,86%. Le ha seguido Aena y Acciona. En el mercado continuo, este lunes el protagonista ha sido HL, que se ha dejado casi un 4% después de que Fitch le haya rebajado su calificación hasta B positivo. Talgo ha sido otra de las protagonistas de la jornada, ya que se ha llevado el macrocontrato de AVE. A pesar de esto, la compañía ha caído más de un 2%. En el resto de bolsas del viejo continente, el rojo se ha impuesto, pendientes de lo que pase el próximo domingo en Italia, donde los italianos votarán a favor o en contra de las reformas constitucionales que podrían poner en riesgo la reestructuración del sistema bancario italiano. Otra cita importante esta semana es la reunión de la OPEP el próximo 30 de noviembre, en la que se decidirá si se congela la producción del crudo. En el momento del cierre del mercado europeo, el precio del barril Brent de referencia en Europa cotizaba con subidas del 2% por encima de los 48 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.